algodón para posarme en tu está pecho bien. Te lo agradezco igualmente. El corazón para nadie puede echar. ¿Qué le pasa a este burro? Estoy en mi momento, sabes tú. Tío, voy a la... ¿Dónde estoy? Furro, tío. Todos los furros tienen la misma ¿cómo apareces cara, los tío? Los streamers gays. Ay, ya. Ya. Ah, vale. El mismo disfraz. Ah, bueno, tío, dije, me has abandonado, ni cagando, pero hermano, ni cagando, pero huevón. ¿Qué jugador se te viene a la boca? ¿Se te viene en la boca cuando ves este escudo? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué jugador se te viene en la boca? No entiendo. Yo pensé que iba a decir se viene a la mente. Pero si esa es la pregunta, advíncula. Bueno, esto es un top 3 de cosas que creo que los humanos no vamos a volver a presenciar o no vamos a presenciar nunca. A ver. Bueno, el top 1 te tenemos a vos consiguiendo novia. No, hombre, no. No, tío, no. Este es mi don. El que tiene demasiado potencial. Tiene unos 3 meses recién en esta plataforma. Y lo bueno de él es que apoya mucho a los streamers de poca audiencia. Súper humilde. Sí, se le ve buena gente, o sea, yo no le conozco. Igual luego pega a bebés por la calle, ¿vale? No lo sé, no le conozco, tío. Pero parece, así a primeras, parece buena gente. Me ha dolido, ¿eh? Mira videos 3 y Yuki aclaro porque te dijo peruanito XDDDD. Ay, no, por favor, ya. A la pobre la tienen pero atormentada. Y obviamente lo dijo de cariño, ¿no? No, es imposible que lo diga despectivamente, ¿entienden? Pero bueno, vamos a verlo para que estén tranquilos porque me van a reventar el... Espérate un momentico. ¿Conoces a Andy Insane? Hablando de Andy Insane, quiero hablar sobre algo que yo creo que no sé si es que... A ver, espérense un momentico. Ojalá que ella no haya dicho que yo lo tomé mal porque la gente, yo no, ¿eh? Yo me cago en... Estuve viendo los otros días como el que... Que yo me acuerdo que la última vez creo que hablé de muchacho, le dije peruanito. Me acaba de llamar muchacho, chicos. Dios, creo que con peruanito estábamos bien. Ahora me dice muchacho, ya fue, bro. Oye, por la puta madre, puta madre, puta madre. Esta la canción. Puta madre, puta madre, puta madre. No, tranqui, déjenle en paz, por favor, ¿eh? Pero a ver, la gente, yo no sé. Lo que pasa es que yo hablo en disminutivo. O sea, yo me la paso hablando, les digo bebecitos. Pero no quiere decir que le haya dicho peruanito de una manera dicho. Como de que mal. Que Dios mío, le está dando muchísimas vueltas a esta chica. ¿No? Así que no sí, totalmente, si... totalmente, totalmente. Yo comparto lo que dijo. La gente quiere ver drama donde no hay drama. Ay, sí, ay, sí. ¿Sabías que para interpretar el papel de persona mentalmente deprimida en Joker, Joaquín Phoenix consiguió un trabajo en Perú? Consiguió un trabajo en Perú de 7 a.m. a 8 p.m. con sueldo mínimo. No me toques, tú no sabes quién soy en primer lugar. Qué duro. Qué malo. Si queréis, os